Reciban un cordial saludo de parte del Magíster Vicente Ramón Parra Contreras y su equipo. Hoy inauguramos el curso de vectores. Este es el video clases número 1. Tendremos muy bonitos videos clases referente a este tema, vectores. Vamos a ver algo de teoría. ¿Qué son los vectores? Sus características. Un vector es una magnitud. ¿Por qué es una magnitud? Porque es medible. ¿Cómo se lo puede medir? Con la longitud, su simbología de X y en metros. Con el tiempo, su simbología de T y en segundos. En masa, su simbología en M y en grados. Y en temperatura, su simbología de T y en grados centígrados, grados Fahrenheit y grados Kelvin. La magnitud se divide en dos partes. Primero, magnitudes escalares, que se representan con un número y su unidad. Ejemplo, 30 grados, 50 metros, 12 kilogramos, 5 horas. Como verán, está representado con un número en cada uno de ellos y su unidad, grados centígrados, que pueden ser kelvins o fahrenheit, etcétera, metros, que pueden ser kilómetros, centímetros, millas, kilogramos, ¿verdad?, en gramos, y en tiempo, 5 horas, 6 horas, ¿no?, el tiempo que ustedes consideren. Continuamos. Y en magnitudes vectoriales. Veamos a ver estas características. Se representan con un número y una unidad, como las magnitudes escalares, pero adicional con dirección y sentido. En velocidad, en fuerza, en aceleración y campo eléctrico, como en la física. Un detalle importante es que la magnitud de un vector es la medida del vector. Por ejemplo, un vector es una flecha, en este caso una flecha que puede medir un centímetro, milímetros, como puede medir metros, kilómetros, millas. Aquí tenemos un vector, pero al vector hay que ponerle un nombre. Un ejemplo, este es el vector A, y además de ponerle la letra, que puede ser de la A a la Z, cualquier letra, le ponemos la flechita en la parte de arriba, en la parte superior. Ahí sabemos que este vector es el vector A. En física, ¿verdad?, lo establecemos con estas dos líneas verticales, ¿verdad?, y ahí le llamamos la magnitud del vector A y le damos una medida. La magnitud del vector A es igual a 9 centímetros. Vamos a poner 9 centímetros. Pueden ser 9 metros, 9 kilómetros, 9 milímetros, 9 millas, etc. La verdad que en este caso le hemos puesto 9 centímetros. Recuerda, señorita y señor estudiante, darnos like, suscribirte y compartir este video a familiares y amistades. Te agradeceremos mucho esa linda actitud. Continuamos en video clases Vicente Ramón. Estamos tratando el tema operaciones de suma de vectores. O vamos a tratar, mejor, vamos a entrar a la práctica, a operar sumas de vectores. Aquí tenemos un vector, dos vectores, tres, cuatro, cinco vectores que vamos a utilizarlo para hacer operaciones de sumas y de resta de vectores, ¿ok?
vamos a ver? Vamos a operar el primer vector, en suma, A más B. Ok, ahí vamos a poner los componentes, la componente de A, de X, y la componente de Y. Ok, voy a poner acá los dos vectores que voy a operar y les explico cómo vamos a hacer este ejercicio. Primero, en esta parte de aquí vamos a llevar este orden: A, el vector de A en este componente de X, y en la componente de Y acá. Ok, entonces vamos a operar aquí primero el vector A. Operamos 5 de la componente de X más, porque hablamos de sumas, más la componente de X del vector B, 3. 5 más 3, igual acá. Después, en esta parte de acá, la componente de 2 del vector A, ¿verdad? Del vector A, que es 2, y la componente del vector B, que es Y8, ¿ok? Sumamos esos dos términos, porque hablamos de sumas. Ahí tenemos 5 más 3 y 3 y 2 más 8. Muy fácil este ejercicio, ¿ok? Ni para qué confundirse. Entonces vamos a obtener un resultado. ¿Cuál va a ser el resultado? Ponemos las componentes, van a ser la siguiente: 5 más 3, aquí va a ir 8, y 2 más 8, aquí va a ir 10. Y tenemos el resultado de esta suma de vectores y del vector A y B, ¿ok? Tenemos el resultado de la componente de X y el resultado de la componente de Y, y hemos llegado al final del primer ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio, ¿qué les parece? Ahora vamos a hacer la suma de los vectores C y D, ¿ok? Igual, acá voy a traer los componentes C y D, los vectores C y D para operarlos. Haremos lo mismo, ¿ok? Que el ejercicio anterior, el de acá arriba. Miren, la diferencia del ejercicio anterior, un poquito más complicado, es que aquí tendremos que operar signos negativos, ¿ven? Términos negativos, acá no, acá un poco más fácil, acá un poquito más complicado. ¿Qué vamos a hacer aquí? A poner en esta parte, vamos a respetar este orden, primero C, ¿verdad? Ponemos la componente de X del vector C, que es menos 3, ¿verdad? Como hablamos de suma, más 2, ¿verdad? La componente de X, que es 2, del vector D, ¿ok? Luego, en la parte de acá, pondremos la componente de Y del vector C, que es 5, más, ¿verdad?, la componente de Y del vector D, que es menos 3. Ustedes se van a preguntar: profesor, pero se van a unir dos signos, ¿verdad?, uno positivo y uno negativo. Entonces ahí aplicaremos una técnica para resolver este ejercicio. Entonces ponemos menos 3 más 2 y 5 más, porque hablamos de suma, menos 3, como les había dicho. Entonces aquí tenemos dos signos unidos. ¿Y cómo así? Entonces hacemos dos cosas: o ponemos el término menos 3 en paréntesis para separarlo del término del signo positivo y hacer la ley de signos, ¿verdad? O directamente, una técnica rápida es hacer la operación de signos, ¿verdad?, la ley de signos, ahorita mismo. Más por menos es menos, queda con menos, ¿ok? Y ya tenemos para obtener un resultado. Vamos a ver cuál sería el resultado. Primero, operamos la componente de X, menos 3 más 2. Aquí no hay ley de signos, porque ya se vayan a confundir, ¿verdad? Menos 3, aquí aplicamos esa técnica que siempre les enseño. Aquí, por ejemplo, debo 3 dólares, 3 euros, 3 pesos, 3 bolívaros, 3 soles, ¿cómo será?, ¿verdad? Y acá yo tengo 2 dólares. Pago los 2 dólares y me quedo debiendo 1. Igual acá, acá tengo 5, debo 3, pago los 3 y me quedo con 2 positivos. Y tenemos el segundo resultado de esta operación de suma de vectores, ¿ok? Recuerda, señorita y señor estudiante, darnos like, compartir este video y suscribirte para recibir las notificaciones apenas subimos nuestros videos cada semana.
Continuamos en videoclases, Vicente Ramón. Seguimos con las operaciones de sumas de vectores, ¿verdad? Y tenemos los 5 vectores que estamos utilizando para las operaciones, ¿verdad? A, B, C, y D, D, y E. Ahora vamos a hacer un ejercicio de suma, ¿verdad? Vamos a operar estos 3 vectores, miren. A, D y E, en ese orden. Siempre tenemos que llevar el orden, ¿verdad? Entonces traemos acá esos 3 vectores para analizarlos mejor. A, D y E. Y comenzamos la operación. A más D más E. Recuerden que seguimos en suma. Luego entraremos en resta. Establecemos las componentes, ¿verdad? Primero, como en el ejercicio anterior, debemos dar cuenta que tenemos signos negativos, ¿verdad? Y hablamos de suma. Entonces voy a considerar la componente del vector A, que es 5, ¿verdad? De X. La componente de X, que es 2 del vector D. Y lo voy a sumar por la componente de X del vector E, que es menos 4. Estos 3 verticalmente los voy a sumar, ¿verdad? Siempre sumando. Y si nos topamos con otro signo, en este caso negativo, tendremos que hacer lo que hicimos anteriormente. Entonces pongo 5 más 2 más menos 4. Profesor, otra vez lo mismo, sí, hacemos lo mismo. Tenemos que hacer 2 cosas, pero más rápido la que les indico. Poner entre paréntesis aquí este término menos 4 y separar del término positivo y hacer la ley de signo. O aplicar directamente la ley de signo. Más por menos, queda menos, ¿ok? Vamos con la segunda. Las componentes de Y. 2 más menos 3. Directamente aplico la ley de signo, me queda menos. Ahora, más rápido, el otro, menos 8, porque sigo aplicando la ley de signo, más por menos, me queda menos 8, más directo, más rápido. Ok, ahora vamos a obtener un resultado. Operamos, aquí no entramos con ley de signo, sino que decimos 5 más 2, 7, menos 4, tengo 7, debo 4, me quedan 3, ok, ahora la siguiente. 2 menos 3, tengo 2, debo 3, pago los 2 que tengo y me quedo debiendo 1, menos 1. Y a otra persona le debo 8, ¿verdad? Quedo debiendo menos 9. Hemos llegado a la conclusión del siguiente ejercicio. Qué bonito está, qué interesante este tema, ¿no? Ahí tenemos el resultado. Parecía complicado, pero si tienen que revisar varias veces el video hasta lograr entenderlo, háganlo. Háganlo las veces que sea necesario hasta que se aprendan este bonito tema de suma de vectores. Ahora entraremos a restas de vectores. Recuerda, estudiante, darnos like, suscribirte y compartir este video a amistades y familiares. Te agradeceremos mucho esa linda actitud. Continuamos en video clases Vicente Ramón. Seguimos con operaciones de resta de vectores. Entramos a resta. Vamos a usar los mismos vectores que hemos estado usando. Los 5 vectores, ¿verdad? A, B, C, D y E. Entonces, vamos a operar la primera resta. Miren, A y B. En este caso, A menos B. Este vector menos este vector, ¿ok? Así como fue la suma, pero en este caso es resta, ¿verdad? Traemos acá los 2 vectores A y B y operamos más directamente. Ya tienen mucha experiencia de esta clase, así que lo vamos a hacer directamente. Establecemos la componente de X, que es 5. Como es una resta, ponemos menos, ya no ponemos más, ¿de acuerdo? Menos que menos 3, ¿ok? Luego, 2, la componente de Y del vector A, ¿verdad? Menos la componente de Y del vector B, que es 8. Y operamos, ¿verdad? 5 menos 3, 2. 2 menos 8, menos 6.
Recuerden, cuidado con confundirse, aquí no se aplica la ley de Cine. Aquí decimos, tengo $2, debo 8, pago los $2 y me quedo debiendo 6, menos 6, ¿ok? No aplique la ley de signos ahí porque no es así. Entonces tenemos el resultado de la componente de X, que es 2, y el resultado de la componente de Y, que es menos 6. Y hemos hecho una resta de vectores muy rápido, ¿ok? Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora vamos a operar, miren, C y D, en ese orden, ¿ok? C y D. Entonces tenemos aquí la componente de X del vector C, que es menos 3, la componente de X del vector D, que es 2, pero como hablamos de una resta, le ponemos menos 2, ¿entendido? Ahora vamos con las componentes de Y. La componente de Y del vector C, que es 5, cuando hablamos de resta, le ponemos menos. Ahora tenemos un menos 3, miren, se van a topar dos signos iguales, menos 3, ¿ok? Menos 3. ¿Qué hacemos ahí? ¿Verdad? Ya les he dicho, o ponen paréntesis que se demoran más, o hacen directamente la operación de signo. Menos por menos, signos iguales, ¿verdad? Es más, ¿verdad? Aquí voy a borrar esto de aquí porque me tocaría otra vez hacer el video y hay un error aquí, ¿verdad? Más. Aquí voy a borrar, ya eso no vale, ¿ya? Ok, errores que pasan. Continuamos. Ahora vamos a obtener resultados de este ejercicio. Bien, vamos a obtener el resultado de este ejercicio. Ok, muy bien, ahí borramos mejor, ¿sí? Bien, entonces decimos menos 3 menos 2. Como digo, ahí no aplicamos la ley de signos, sino que decimos, debo $3 a alguien, a otra persona le debo 2, ¿cuánto quedo debiendo? $5, menos 5. Acá está fácil, 5 más 3, 8, el resultado. Hemos obtenido el ejercicio. Bien, ahí está el resultado. Bien, te agradecemos por tu constancia, te esperamos el próximo tema. Recuerda que hablaremos de operaciones de vectores todo este tiempo hasta que logremos culminar con algunos videos muy interesantes de este tema tan bonito que son vectores. Nos vemos la próxima clase. Ah, cierto, los ejercicios, ¿verdad? Atentos, los ejercicios. Bueno, aquí van los ejercicios, miren, van a desarrollar estos ejercicios, estos 5 vectores, miren, para que practiquen. Recuerde que matemática es concentración y práctica. Concentración y práctica, ahí se aprende mucha matemática. Ahí están los ejercicios, miren, B más D en suma, E más D en suma, B menos C en resta, C menos D en resta, ok, y A más B más E. Ahora sí, nos vemos. Recuerda, señorita y señor estudiante, darnos like, compartir este video y suscribirte. Gracias por esa actitud. Te recomendamos los videos que tienes en pantalla. Que tengas un exitoso día de 24 horas.